No me oye, ahí estoy, estoy a full, estoy. Los estaba saludando, muy buenas tardes. Esto es La Curiosa, comienza una edición de día jueves, jueves de tormenta, jueves de lluvia, jueves para aprovechar para estudiar, para reunirse con amigos, para escuchar la radio pública o para ver la TV pública de Marcos Paz. Ahora La Curiosa, antes hicimos el repaso de lo que fue desde las 8 de la mañana, la repetición del programa de ayer, de este mismo programa. Y además vimos luego cerca de las 9 la repetición del punto panorámico para arrancar la mañana muy, pero muy bien informado. Además te cuento que la programación de la TV pública de Marcos Paz continúa. Hola Martín, ¿cómo estás? Cada vez que veo que la cámara se cambia, me das la bienvenida. Bueno, Martín ha tenido una idea sensacional que es repasar la fiesta del jamón 2016 para que nos podamos acercar a la fiesta del jamón de este fin de semana. Así que bueno, por ahora lo que vamos a hacer es darles los teléfonos. El 011-50-53-46-47 es el celu de la caja musical Ideas Autogestivas Independientes. Ideas Autogestivas e Independientes. Es la productora que hemos creado junto a DJ Bizarro, el hombre romántico de la garganta al silencio y de la puerta negra en la radio pública, que además se dedica perfectamente a la producción, un tipo con mucho ingenio, así que le agradecemos a él estar pendiente y brindar tantas ideas. Así que contactate con nosotros y a través de este número programa con nosotros entrevistas en los diferentes espacios que tenemos para ofrecerte, entre ellos aquí en la radio pública y en la TV pública de Marcos Paz, en este horario, el horario central, programas institucionales con toda la información para vos, la noticia. Además, si querés contactarte con el sistema de medios públicos de la ciudad y sumarte al colectivo de la TV y de la radio, ¿por qué no? También al CEDEC, Centro de Desarrollo de Contenidos, un espacio donde además de poder ensayar con tu banda o grabar tu clip, podés grabar tu primer material, tu primer EP, vamos a decir, pronto aquí presentando las flores de Payé. Por favor, vengan. Estamos intentando dar a conocer ese clip que pudieron grabar primeramente en el Centro de Desarrollos de Contenidos de la ciudad de Marcos Paz. En este caso, ya hacelo contactándote al 011-3126-7616, Sistema de Medios Públicos de la Ciudad del Árbol. Vamos a compartir entonces la previa de lo que va a ser la fiesta del jamón y en este caso la banda que íbamos a escuchar ahora. 12 a la banda que estuvo presente además en la mañana con vos presentando su material. También pasaron por el CD que han tocado en vivo y en directo en el Bar Cinecito. Así que ahora los vamos a ver en vivo en el escenario de la fiesta del jamón 2016. Esto es un acercamiento, no te lo pierdas. Este fin de semana explota. En esta noche, en nuestra fiesta, a 12 alas. Dale, gente, buenas noches.
Bravo. Bravo por 12 horas, gran banda, y a mí me encanta. En este caso interpretando un tema de Floyd, así que no te lo pierdas. Este fin de semana explota la fiesta de jamón. ¿Por qué no hacer la previa de esta fiesta también contándote que estuvimos con Alejandra Tati Madía, quien tiene el detalle del cronograma? Luego lo vamos a estar repasando también aquí mismo. Y ella nos brinda una nota esta mañana en la que nos contó los detalles de cómo viene la previa. Ya se están armando los puestos y el escenario en el centro de la ciudad de Marcos Paz. Donde hablaremos con Alejandra Tati Madía, de la casa, obvio, de la familia municipal, sobre el cronograma de lo que se viene. Tati, estuvimos recorriendo ayer la ciudad, el cielo acompañaba, por supuesto, y vimos que comenzó el armado del escenario y también algunos puestos. ¿Esto es así? Sí, el día martes comenzamos con el escenario, que es lo primero que ponemos en el predio. De ahí ya viene la demarcación para la instalación de carpas, electricidad y demás. El tiempo nos acompañó martes y miércoles. Hoy van a ver que van a estar trabajando, pero lentamente, lo que se puede hacer con el clima así. Y si no, mañana será una jornada extensa para todas las áreas del municipio que se encargan del armado del predio, a los cuales agradezco a mis compañeros de trabajo, porque por ahí uno es un poco la cara visible, pero todas las áreas le ponen horas y más trabajo para poder armar el predio, como el área de luminarias, contrataciones, contaduría, el agua, espacios públicos, comunicación institucional y un montón más que me debo estar olvidando. Pero bueno, para poder llegar al día sábado a las 10:11 de la mañana, que hacemos la apertura del predio y ya estaríamos dándole de una manera no oficial la inauguración al evento. A las 5 de la tarde comienza el escenario con Zumba, la orquesta municipal, y 7:30 es el acto de apertura, el acto protocolar. Y estaría cerrando a las 11 de la noche el escenario Eugenia Quevedo. En todo ese tiempo va a haber algún juego no mecánico para los chicos, las carpas gastronómicas, las carpitas con cerveza. O sea que ya se puede almorzar, por ejemplo, el sábado al mediodía. Sí, sí, por supuesto. Y todo lo que sea emprendedores, artesanos, se van a encontrar con algunas cositas nuevas que nunca las decimos para que las puedan ver ese día. Y el día domingo también desde la mañana, ya está abierto el predio a media mañana, y el cierre con Marcela Moreno a las 11 de la noche. Buenísimo. ¿Cómo es? Pregunto, ¿no? Desde el lugar de la organización, es muy curioso. Pasan aproximadamente entre 3.000 y 5.000 personas, si el tiempo acompaña, diariamente en la fiesta del jamón. ¿Cómo es trabajar con este volumen de gente? Yo te diría que pasa un poquito más. Es una cuenta que nosotros no podemos sacar porque como la entrada... Se renuevan gratuita, además todo el tiempo, ¿no? La gente rota, entonces vos nunca podés saber a ciencia cierta cuánta gente va, pero yo creo que es mucha más. Después de 7 años, esta es una fiesta que nació de una manera un poco particular. El primer año la organizamos rápidamente, en muy pocos días. Estaba a cargo Magdalena González, que fue la secretaria que comenzó con la organización de este evento y la que fue acomodando un poquito los roles de cada uno dentro de la fiesta, la cual invitamos que este año vaya a entregar diplomitas, algo al acto protocolar, y la estamos esperando. Y bueno, y nos fuimos acomodando, y como todos trabajamos todo el día juntos de alguna manera dentro de la gestión, nos relacionamos, y después los productores también están durante el año trabajando puntualmente con mi área, que tiene que ver con lo que es la industria y la producción. Es como que ya sabemos cómo tenemos que ir funcionando todos. Todo lo que tiene que ver con tránsito, seguridad, es como que sabemos que el vehículo tiene que llevar tal cartelito, que tal área hace tal cosa, y bueno, los engranajes van funcionando. Sí, además supongo se habrá aceitado a lo largo de los años y también se disfruta un poco más, intuyo, porque si bien es mucha responsabilidad y es mucha gente, también es cada vez más gratificante, digo, ¿no? Cada vez hay más. Esto de haber sumado la confección de cerveza artesanal, productores que vienen de la región, escuchaba el otro día que lo decías casi a modo de agradecimiento, quienes fueron parte en el inicio y hoy que se suman productores locales se pueden seguir sosteniendo aquellos que dieron inicio, ¿no? Sí, y también el año pasado se sumó la cocción de los lechones ahí en vivo, que los hizo Cascol, y para nosotros también, por eso te digo, es un equipo bastante conformado donde hay muy buena onda, porque Cascol este año no podía cocinar los lechones y los hace la escuela agraria, que fue lo que innovamos y sumamos el año pasado también con lo de la cerveza. Así que bueno, siempre tratando de agregarle alguna cosita, y el agradecimiento al intendente municipal que nos deja armar todas estas cuestiones. Totalmente.
Bueno, y en cuanto a lo que tiene que ver con productos, siempre encontramos que hay, por ejemplo, lo que son stand de cocción, el momento, uno puede comerlo fresco, pero también, y te lo cuento como referencia, mi familia ha venido a desbaratar los puestos de jamón crudo que ofrecen productos que no encontrás en todas partes. Si bien pueden llegar al resto de la provincia de Buenos Aires, es difícil encontrar doina, por ejemplo. Y bueno, por eso es la fiesta regional del jamón crudo. Ese día tenemos todo lo que... ese día, si no, no lo encontrás. Qué bueno. Muchísimas gracias. Una pregunta más. En cuanto a escenario, sabemos que hay muchas bandas locales e invitadas del distrito. ¿Esto va a ser a lo largo de toda la jornada, el día domingo también? Sábado y domingo. A partir de las 5 de la tarde, los dos días hay escenario con distintos géneros y sí, hay artistas locales y artistas de otro lado. Bueno, mientras no funciona el escenario, igual tenemos la posibilidad de las diferentes ferias, la Feria de Emprendedores y Artesanos también, y por supuesto los puestos gastronómicos. Sí, y aparte disfrutar, llevar el mate, porque estamos mirando el pronóstico cada 15, 20 minutos. Y el domingo va a ser un día espectacular, es el Día de la Madre, no hagan cocinar a las mamás, júntense en la fiesta del jamón y disfruten. Muchas gracias, Alejandra. No, de nada. Se viene una fiesta muy, pero muy grande y tenemos el orgullo de poder compartir con ustedes la posibilidad de que se acerquen, que conozcan Marcos Paz y que, por supuesto, disfruten en familia. Interesante, los que hemos tenido la oportunidad de conocer Marcos Paz gracias a esta fiesta y al resto de las actividades populares que se realizan en la ciudad, te cuento que va a tener una oferta gastronómica muy, pero muy importante, muy intensa, muy sabrosa. Y además, súper accesible para toda la familia. Y en este caso te cuento que, por ejemplo, vas a tener la posibilidad de, como hablábamos con Tati, comer al disco, las diferentes propuestas, porque el jamón cobra muchas formas. Jamón a la mostaza, jamón a la cerveza negra, jamón a la cerveza rubia, jamón a la miel. Jamón, mira, la cantidad, a la criolla comimos el año pasado. También comimos distintos tipos de chacinados, por ejemplo. También hechos como al disco muy grande, una propuesta muy, pero muy grande, infernal, diría yo, para los que tenemos ansias de comer durante todo el año. Y por otra parte, como yo le resaltaba y le comentaba a Alejandra Tati, mi familia suele visitar la fiesta del jamón y por su lado se llevan todos los productos regionales que pueden, porque es verdad que los precios mejoran y mucho durante la fiesta del jamón. Los están abiertos y dispuestos a ofrecer, ¿no?, diferentes, digamos, combos, ¿sí?, para que te los lleves y que conozcas la ciudad con muchas ganas y que de paso te vayas muy, pero muy contento. Yo, por ejemplo, también te cuento que la fiesta comienza desde las 7 de la tarde, pero que antes podés ir a almorzar el día sábado, que es un poco lo que decía Alejandra Tati, y el escenario comienza a las 5 de la tarde. Vamos entonces a disfrutar de más novedades, más entrevistas. Fuimos testigos de diferentes entregas de ayudas a lo largo del día. Vamos a disfrutar de la primera y se trata de Bicicleteando Marcos Paz. Allí Mariela Giunto haciendo la apertura y dando a conocer esto que tiene que ver con una nueva personería jurídica en la ciudad. Buenos días, ¿cómo están? Le voy a corregir a Aragunde, no estamos en Mañana de Deportes, esta vez estamos con Instituciones Intermedias, con Cecilia Lucero, y vamos a entregar un reconocimiento a Bicicleteando, que ya ha tenido su personería jurídica hace unos años o un año y pico, les faltaba esta parte, y por otro lado una ayuda económica al Club Pabellón, Sociedad Atlética Pabellón Argentino, para que puedan terminar una obra que habían iniciado ya hace unos años, que es la iluminación de la cancha de 11, así que los vamos a ayudar a comprar los materiales que faltan para que ellos, poniendo la mano de obra de gente del club y de allegados, puedan terminar e iluminar esa cancha. Muy bien. Muy bien, hablaremos entonces primero, si les parece, con Bicicleteando Marcos Paz. Las saludamos y hablamos también, por supuesto, con Cecilia Lucero. Cecilia, le pedimos gracias, que se acerque, y muchas gracias. Muy buenos días, Cecilia. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, hacemos entregas entonces del reconocimiento municipal a la Asociación Bicicleteando Marcos Paz. Recordamos brevemente que es un requisito para que las instituciones posteriormente puedan vender bonos y rifas contribución, es un requisito. Y también ahora lo están solicitando en el banco para hacer las aperturas de las cuentas a las instituciones. Obviamente,
antes de tener el reconocimiento, tienen que tener sí o sí la personería jurídica a nivel nacional. Así que, bueno, entregamos a Cristina Bonfiglio de la asociación el reconocimiento. Felicitaciones. Bueno, hablamos entonces con Bicicleteando, primera persona. Buenos días. Un paso más que necesitábamos, queríamos hacer una rifa y, bueno, necesitábamos el reconocimiento. Y bueno, ya está, tenemos la personalidad y el reconocimiento a trabajar. ¿Ya tiene fecha la rifa, lo que se va a realizar? Sí, en realidad la rifa ya salió porque el municipio nos autorizó a hacerla y bueno, ya se sorteó también y bueno, era un televisor que se lo ganó la señora Irene Ramírez. Y bueno, lo que pasa es que teníamos una carrera en homenaje a Ariel Martínez que fue suspendida y ahora estamos viendo a ver si la podemos hacer el 3 de diciembre, estamos ahí tratando de conseguir una fecha. Y bueno, era para todo eso. Bueno, reconocimiento. Buenísimo, el reconocimiento y además el esfuerzo, ¿no? Gracias, gracias a todo y gracias al municipio que siempre nos acompaña. Muy bien, se espera entonces la reprogramación de la fecha en honor a locomotora. Presentamos entonces la primera entrega de ayudas. ¡Ting! Casi me caigo. Hubiera sido monumental. Me hubiera divertido. Por lo menos me divierto. Hemos presenciado y recuperado con ustedes la noticia de la mañana, esta primera entrega de ayudas que pudimos vivir junto a Mariela Gionto, instituciones intermedias. Me parece muy interesante la propuesta de las instituciones intermedias porque gracias a esto, y nos contaban que se va a reprogramar, que se reprogramó en realidad la bicicleteada por Locomotora Martínez, que era algo que nosotros estábamos esperando que sucediera sobre este mes, así que se extendió un poquito. Veremos si se puede realizar o no el 3 de diciembre, que era un poco lo que nos estaban anticipando. Vamos a ir a una pausa, no sin antes repasar, si le parece a mi compañero camarada, la agenda. ¿Cómo estamos con eso? ¿Sí? Vamos con agenda y luego vamos a una pausa. Se vienen vanguardias en la Casa de la Cultura con Karina Villalonga y alumnos el viernes 13 de octubre a las 18 horas, organizado por la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Cultura. Dirección de Cultura en este caso es quien lo organiza dentro de la Casa de la Cultura. Se viene además un estreno de cine realmente monumental y esto tiene que ver con la reproyección, vamos a llamar, de Alanis, peliculón protagonizado por Sofía Gala, que se llevó todos los premios por su actuación, ¿no? Por supuesto, algo que nos hubiera llamado la atención en otra época, pero la rompe en esta película impresionante que se va a dar entre las 20 y las 22 horas. Esta fue la peli que la semana pasada, día sábado, pudiste disfrutar en el Cine Teatro Roma, en lo que fue el marco de la celebración de la Semana del Cine Nacional. En apoyo al Cine Nacional, esta peli la pudiste ver por tan solo 35 pesos y si no, este fin de semana por tan solo 50 pesos nada más la entrada general, 20 para jubilados y pensionados. Dos funciones, 20 y 22 horas, no te la pierdas. Una película fuerte, pero realmente impresionante, impactante. Este sábado 14 de octubre entonces, Alanis, en el Cine Teatro Roma, Avellaneda, 19:50. Y se viene Ozzy, el estreno que estábamos esperando, esta película infantil que se ve este fin de semana a las 5 de la tarde en el Cine Teatro Roma con una entrada general de tan solo 50 pesos, menores y jubilados 20, una película de animación realmente bonita y muy graciosa, Ozzy, me encanta. Este sábado 15 entonces de octubre en el Centro Cultural Cine Teatro Roma, 18 horas, me corrijo, 18 horas justo antes, haciendo la previa de lo que va a ser el cine de Alanis para adultos. Se viene además fechas este fin de semana, el sábado 14 de octubre. Se presentan en Sarmiento 1786, que es la dirección 86. Sí, estoy viendo bien. 1786 de el Bar Yoco, Bar Amigo, Bar del Señor Curco, Don Curco. Te presenta Jamones, banda que pasó por la mañana con vos, banda que dejó su material y banda que vino a presentarse en vivo aquí en la TV Pública de Marcos Paz, junto a Super Niña, banda que estamos esperando también para que venga a tocar en vivo aquí. Sábado 14, entonces por la noche, calculá media o noche, estará comenzando la banda en vivo. Se viene también esto que la semana que viene vamos a estar pudiendo conocer y dialogando con ellas en entrevista, Las Mujeres Quemando, Circo Cabaret. Hoy hablamos con Juli, Juli una genia total que nos comentó que el colectivo va a estar a pleno presentándose en el Cine Teatro Roma, en una función en la que vas a ver absolutamente todo. Hoy tiramos todo al asador, estamos hechos una cosa de unas locas. Y bueno, Mujeres Quemando
es una de las tantas cosas espectaculares que tiene para ofrecerte aquí en vivo, au directo, el Cine Teatro Roma, con esta presentación realmente maravillosa. Muchas mujeres, muchas historias, muchos protagonistas, muchos personajes. Y ellas allí resaltando, dando la nota y además haciéndote reír y por supuesto seguramente haciéndote sentir. Hombres haciendo de mujeres, mujeres siendo las mejores que ellas pueden. Así es, Mujeres Quemando se presenta el 27 de octubre en el Cine Teatro Roma. A las 21 horas en Avellaneda 1950. Impresionante, imperdible. No te lo pierdas. Marcos Paz. Y este sábado 28 de octubre, falta muy poco, si estás en plena formación docente o si sos docente en ejercicio, acércate a esto que va a ser un taller de capacitación sobre abuso sexual en la infancia. A las 10 de la mañana en lo que va a ser el hall, la Escuela Secundaria número 2, Dr. Marcos Paz. Impresionante. Esto va a ser la lucha contra el abuso sexual en la infancia. Comienza con una charla a cargo de las diferentes organizaciones. Le ponemos el cuerpo, construimos redes. Así la protagonizan, así la llaman. Esto es un taller de capacitación sobre abuso sexual en la infancia. 10 de la mañana, el 28 de octubre. Marcos Parro de Gira, buam, buam, buam. Domingo 29 de octubre a las 14 horas en el predio, al lado del SIC, frente justamente a la Ruta 40. Esto es en el barrio La Paz. Mala Sangre, Perros Bandidos, Desertores y Señor Mundo. Altas bandas que se presentan en Marcos Paz Rock de Gira. Domingo 29 de octubre desde las 14. E invita la Dirección de Cultura de la Ciudad de Marcos Paz. Suscríbete a InfoSiberia. Las noticias en tu celular. Agenda el 11-4142-1784 y envíanos un mensaje de WhatsApp. Probá InfoSiberia. El lugar de las noticias difíciles. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. La Curiosa hasta las 14 aquí en la TV Pública de Marcos Paz. La mejor programación la tenés en Canal 4, el canal de la gente. Granja La Familia, San Martín 1, esquina Rivadavia y San Martín. Pastas, pollos, cortes de cerdo, supremas, maples de huevo. Además, miel de campo, productos de almacén. Teléfono 477-6795. Granja La Familia. Te espera cruzando el paso a nivel de San Martín. Mejor programación la tenés en Canal 4, el canal de la gente. Es porque estamos viendo la otra mirada. En Canal 4, Marcos Paz, la otra mirada. Historias y personajes de Marcos Paz, curiosidades del mundo, videoclips, origen de las cosas, turismo argentino,
jueves 18:30 y en la repetición a la noche luego del noticiero del Canal 4, Marcos Paz, La Otra Mirada, idea y conducción Rosita Burstein. Te esperan el Marcos Paz. Toda la actualidad política la tenés en Los Protagonistas, un programa de la televisión pública de Marcos Paz. Las opiniones de nuestro pueblo, con toda la información desde las distintas voces, con la conducción de Bernardo Edman. Los Protagonistas, todos los miércoles, en vivo, a las 6 de la tarde, por Canal 4, el canal de la gente. Lo de María, comidas para llevar, granja, almacén. Lo de María, Avellaneda, esquina José C. Paz, abierto todo el día. Con una nueva mirada de la actualidad, llega el noticiero de la televisión pública de Marcos Paz. Con información de Marcos Paz, la región, el país y el mundo. Punto panorámico, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, por Canal 4, el canal de la gente. Todo lo que tenés que saber para vivir mejor, con los mejores especialistas. Y los temas que más te interesan, los podés ver en La Salud y Vos, con la conducción de Horacio Rubino. Los viernes a las 6 de la tarde en vivo por Canal 4, la nueva tele. Tienda Los Tíos, Agüero 157 entre Sarmiento y Avellaneda. Ahora en su local totalmente renovado. Trabajamos con todas las tarjetas, también 12 pagos. Indumentaria para toda la familia, bombachas de campo, ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos. Blanquería, lencería, camperas, expertos en la moda de Marcos Paz. Tienda Los Tíos, Agüero 157 entre Sarmiento y Avellaneda. Carnicería de lo nuestro lo mejor. Carne de primera calidad, supremas, hamburguesas, cortes de pollo, cerdo y achuras. Dentro del Super Chen, de lo nuestro lo mejor, en San Martín 455. Mini Super San Jorge. Los mejores precios, promociones en fiambres de primera calidad. Trabajamos con todas las tarjetas. Mini Super San Jorge, en Avellaneda 1450. Hace tu pedido al 477-6273. La mejor programación la tenés en Canal 4, el canal de la gente. No te quedes sin saber. En Canal 4, Marcos Paz, No te quedes sin saber. Programa de interés general con más de 20 años ininterrumpidos. Actualidad, historias, culturas de nuestras provincias, música, artistas y mucho más. Martes 17:30. Y en la repetición a la noche, luego del noticiero de Canal 4, No te quedes sin saber. Idea y conducción, Rosita Burstein. Historias y personajes que te van a entretener. Wigan Sport, siempre con buen precio y muy buena calidad. Remeras 199, 250 pesos, 290 pesos. Vaqueros clásicos 399 pesos, del talle 36 al 60. Camisas estándar 390 pesos, pantalón de vestir 499 pesos, buzos 399 pesos, corbatas 150 pesos, polleras, camisas de jean, además calzas, vestidos, talles estándar especiales y súper especiales. Tarjeta Argenta, ahora 12 y todas las tarjetas. Recordá, ahora William Sport, Sarmiento 2186, al lado de la Nueva Nacional. En calle Piedra 164 abrió sus puertas verdulería y frutería La Gauchita. Promociones semanales, excelente calidad, atendido por sus dueños. Frutas y verduras La Gauchita, Piedras 164. Volvió el 22, sí, frutas y verduras el 22, como siempre en su dirección de Sarmiento 1534. El horario, ¿qué horario? De 8 horas
a 21:30 horas, abierto todo el día. El 22, recordá, de Horacio Aragona. Promociones, precios inigualables. Volvió el 22 en Sarmiento 1534. Vamos a avanzar con la noticia y nos ponemos serios. No, mentira, nos ponemos contentos porque hoy lo que tiene que ver con Cooperativa Argentina Trabaja recibió su tarjeta social. Hasta ayer veníamos persiguiendo muy de cerca lo que tenía que ver con la entrega de tarjetas ciudadanas en las diferentes UMIs de la ciudad. Bueno, en esta ocasión las cooperativas, los cooperativistas de Argentina Trabaja en la ciudad de Marcos Paz tuvieron la entrega de su tarjeta ciudadana. Allí estuvo María Isabel acompañando, futura concejal, así de una, aquí en la ciudad de Marcos Paz. Vemos las imágenes. La idea de este municipio, de este estado municipal, es estar presente siempre, que es lo que siempre estamos diciendo, ¿sí? Nosotros somos un estado municipal que hace 14 años que estamos presentes, que no nos corremos y que no buscamos dejar solo al ciudadano o dejar sola a la familia o a la comunidad. Por lo que tratamos de buscar de la manera en que vayamos encontrando, que vayamos creando, que vayamos pensando, formas de ir acompañando. Hay momentos en que es más fácil porque hay un Estado nacional, el Estado provincial que también acompaña. Entonces, nosotros del municipio lo que hacemos es comprometernos con esos programas y traerlos para que estén los tengan. Entonces, es más fácil cuando desde nación o desde provincia hay programas a los cuales uno accede. Cuando esos programas ya no existen, cuando esos programas están ajustados, reportados, entonces queda poco para la comunidad en general, hay que ser un poco más creativo e ir inventando dentro de nuestro estado municipal acciones que puedan ir acompañando a la gente. Entonces, la tarjeta ciudadana es una creación nuestra, no existe en otro lado, ¿sí? Es algo como la SUMIS, es algo como tantas cosas que tenemos, o los viajes de egresados o demás, que son propios de Marcos Paz, que no existen en otro lado. Pero si vos estás en Mariano Acosta, en Las Heras, en Moreno, o en Cañuela, no lo vas a encontrar, no existe. Bueno, la tarjeta ciudadana también. Esto es algo que nosotros estamos creando en Marcos Paz para nuestra gente. Y las cooperativas, la gente que son beneficiarios del programa Argentina Trabaja, van a ser los primeros, o son unos de los primeros, en tenerse en cuenta para poder darles esta tarjeta ciudadana. Es decir, el marco en el que lo vamos es esto, es un marco de comunidad, un marco de familia grande, en la cual tratamos de buscar, igual que en casa, las posibilidades de estar un poquito mejor. Y cuando las cosas se ponen más complicadas, cuando la luz no aumentó a una barbaridad y ya no la podemos pagar, bueno, tenemos que buscar entonces, si no podemos frenar ese aumento de la luz, que vamos a intentar hacerlo pero por otro camino, frenar el tarifazo, frenar todas esas cuestiones, ¿cómo hacemos nosotros para que la plata rinda más? ¿Cómo hacemos para que a ustedes les rinda un poquito mejor y tengan algunos otros beneficios? Bueno, encontramos que con esto de la tarjeta ciudadana se puede ir a un lugar en donde si yo necesito esa válvula, donde si yo necesito esa prótesis, no me cierren la puerta y me tengan 20 años haciendo un trámite que nunca va a salir, sino que me puedan dar las maneras a como se pueda y en el tiempo que se pueda, porque magia tampoco hacemos, pero poder ir logrando que podamos acceder a una salud, a una vida digna, a poder tener los servicios básicos dignos y que no tengamos que andar colgándonos de la luz o que tengamos que estar cortando la luz, tirando un cable con el vecino, porque de otra manera no puedo subsistir. Entonces, contarles esto y ahora lo dejamos a Carna, que nos va a contar
Estábamos hablando sobre el luquete, porque si no te sé que yo tengo botas de lluvia. Porque es verdad, pero no es porque quiero andar hecho una crota, es porque realmente es importante cuidar el calzado y yo no me voy a andar mojando los pies para poder hacer el móvil exteriores. Así que me disculpe Eduardo Fittipaldi, si no le gustan mis botas, lo lamento. Deja de mover la cámara porque me hace daño. ¿Ves? Me cambia eso, no vale. Estábamos pensando, si estás viendo el programa en vivo y tenés alguna propuesta gastronómica para traer, nosotros acá hacemos un despliegue impresionante. Presentamos cerveza artesanal, presentamos jamón crudo, presentamos quesito, aceitunas de la zona, todo lo que vaya a parar el parque industrial, nosotros lo traemos acá, presentamos tus productos y de paso nos hacemos muy amigos aquí en un almuerzo con Nati en La Curiosa. ¿No? Estaría re bueno. Ya hicimos canje. Vamos a recorrer entonces lo que tiene que ver con la entrevista. Hoy estuvimos en el centro de jubilados donde nos contaron que, bueno, la queremos compartir por lo siguiente. Hasta el mes pasado habíamos tenido dificultades. El centro de jubilados nos contaba que habían tenido por lo menos un sobrante de 60 bolsones, lo que da mucha lástima porque son 13 productos de canasta básica que hay personas que realmente lo necesitan y que PAMI otorga, no es nuevo, sino que tiene muchos años, otorga de manera gratuita y sin costo a las personas que son beneficiarias de los programas que PAMI ofrece. Entonces, ¿qué sucedió? El remanente del mes pasado fue de aproximadamente 60 bolsones. Muy contentos nos contaron que apenas sobraron 15. Así que se organizaron nuevamente, buscaron la manera de dar difusión a esto. Nos agradecieron porque nos dijeron fuera del aire que fuimos parte de esa difusión. Así que por eso vamos a compartir la nota con ellos. Centro de Jubilados de la ciudad de Marcos Paz. Exitosa entrega de bolsones, me contaban fuera del aire, sí. Y lo que viene, porque si bien, bueno, este fin de mes no vamos a tener actividades puntuales, dado que se vienen las elecciones, me decían, así que bueno, se viene la previa de lo que va a ser Día de la Madre, las elecciones, se viene lo que tiene que ver con las fiestas de fin de año, la cena, ¿no? O el almuerzo de fin de año del Centro Jubilado. Vamos por partes, si les parece, muy buenos días, saber cómo fue el balance en la entrega de bolsones, me ha hablado de un éxito y eso me pone muy contenta. Buenos días a todos. Sí, fue un éxito porque se entregaron las bolsas, se llenó el jueves como siempre y después el miércoles, jueves y viernes se entregó. Y el viernes con una modalidad que a las 11 de la mañana se empezó a darle la bolsa a los de lista de espera. Entonces el viernes quedaron solamente, al cierre, quedaron solamente 15 bolsas para entregar el lunes. Cosa que anteriormente quedaban 25 o 30 bolsas normalmente, casi hasta la entrega de las otras bolsas. Bueno, hablábamos del mes anterior, eran casi 60, que por favor vengan a buscarla. Sí, por favor a buscarla. ¿Qué tuvimos que hacer con esas bolsas? Rosana de PAMI dio la orden de abrirlas y entregarlas. Fuimos dando esos productos en las bolsas que se entregaron. Fue todo un éxito. Y esperamos que sea siempre así, porque ha quedado mucha gente de los titulares sin bolsa. Así que espero que entiendan de que los titulares tienen el jueves toda la mañana y el viernes hasta las 11 de la mañana. Después entran los suplentes, los que están en lista de espera. ¿Y por qué no también invitarlos a que se sumen al llenado, no? Sí, no, la gente muy, 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 muy... Te digo que tenemos un exitazo. Es un regimiento para llenar. No, los abuelos vienen todos, son de fierro. Bueno, la comisión también es muy amplia, están todos trabajando. Todo. Y después, cada cual ya tiene su trabajo, así que ya se viene a su puestito. Bueno. Sí. Qué bueno. Y para avanzar le vamos a preguntar a la tesorera, se viene la fiesta de fin de año, usted que sí. Se ocupa de la previa y luego obviamente de la recaudación. Sí, buenos días a todos. Sí, se viene la fiesta de fin de año. Primero tenemos ahora en noviembre la fiesta de los talleres. El 28 de noviembre cierran los talleres de PAMI y vamos a tener la fiestita también. Ah, bueno, ¿esto es un almuerzo? No, ellos siempre lo hacen con números, siempre con algún refrigerio, con algo que trae PAMI para compartir con los abuelos, como se hizo ahora para el día de la primavera, del jubilado. Bueno, también lo va a hacer para fin de año. Se cierra el taller y el día 28 van a hacer la fiesta, todos los talleres. Así que vamos a ver qué es lo que se programa. Están todos en programación. Y la fiesta nuestra va a ser para diciembre, el asado, como siempre se ha hecho, el 17 de diciembre.
todavía no sabemos todo el precio todavía de la tarjeta, eso todavía no se ha... Pueden cambiar muchas cosas de aquí a diciembre, ¿no? Ahora en noviembre, ya la próxima vez que venga ya te vamos a decir, porque vamos a empezar a vender con anticipación, porque se va a vender un cupo y se termina ese cupo y no se vende más. Tarjetas porque numeradas. Con las tarjetas numeradas lo vamos a hacer para que no nos pase como esta última vez que se nos desbordó. Sí, sí. Entonces, bueno, pero es una situación bastante habitual, bueno, tal vez acostumbrados, digamos. Es mucha la gente que acompaña. Sí, no, nunca habíamos tenido esa cantidad de gente. Nunca nos había venido al centro esa cantidad de gente. Así que por eso mismo vamos a hacerla con tarjetas numeradas y cuando se termina, se termina. Sí, sí. Eso sí. Bueno. Vamos a hacer solamente una cierta cantidad de tarjetas. No vamos a que el último día vienen y por qué es esto. No. Calculamos que 10 o 12 o 15 días antes ya van a estar todas vendidas. Así que el que no se apure, va a quedar. Queremos comer asado, venimos con tiempo. Sí, sí, sí. Buenísimo, como para repasar lo que tiene que ver con los socios, invitar a, hola, ¿qué tal? Buenos días. Invitar a la población a que se sume, a que se puedan asociar y participen de todas las actividades y si no pudieran de las actividades, informarse sobre los viajes, sobre también lo que tiene que ver con colaborar con el centro, ¿no? Buenos días. Sí, buen día, hola, buenos días para todos. Bueno, los viajes tenemos ahora el 31 de octubre a San Rafael Mendoza, que ya no hay más cupo. El 14 de noviembre a Capilla del Monte, que ahí sí hay lugar, y el 24 de noviembre a Mar del Plata, que tampoco hay más lugar. A fines de octubre vamos a tener viajes con fecha para la temporada de verano. Ah, bien. Ya sí. Se vienen las vacaciones. Sí, diciembre, enero, febrero y marzo, que van a ser a la costa y a Córdoba. Así que a fines de octubre ya vamos a tener bien las fechas y los lugares para viajar. ¿Algo de los viajes queda como recaudación o como colaboración con el centro de jubilados? Sí, el porcentaje que da la empresa y los liberados quedan para el centro de jubilados. Sí, 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 es importante. ¿Por lo general tienen destino? Y para lo que lo necesite el centro, para lo que haga falta para el centro. Sí. Todo lo que se trabaja acá y queda es para lo que se necesita para el centro. ¿Hace falta ser socio del centro para sumarse a los viajes? No. No, pero no son socios. Explotan entonces también, ¿no? Por eso también, sí, sí. No, la mayoría no son socios de los que viajan ahora. Este viaje fue una promoción, el de Mar del Plata, por eso también mucha gente. Ojalá se nos dé siempre, ¿no? Pero era muy económico y por eso mucha gente. Sí. Buenísimo. ¿Y cómo invitamos entonces a todos a que se asocien al centro de jubilados? Bueno, buenos días. Y acercándose, estamos de 9 a 12 en secretaría, así que bueno, a los que no están socios, no estén al día, que se acerquen para terminar el año y empezar un nuevo año el año que viene. Y también tenemos la convocatoria, Carmen, que ya nos estábamos olvidando, que es... Ah, el 12 de noviembre tenemos el balance, presentamos el balance 2016-2017. Le pedimos a todos los socios que nos acompañen ese día, que se hagan presente. La primera llamada a las 9, como siempre, la segunda llamada a las 10 y presentamos el balance 2016-2017. Bueno, va a ser un balance que va a tener parte de la gestión anterior, parte de la nueva gestión, interesante el trabajo. Claro, porque se hizo parte, prácticamente es de la gestión anterior, porque cerró el 31 de agosto, así que nosotros tomamos el 23 de julio, un mes. Bueno, estos balances permiten pensar en cómo proyectar hacia adelante, qué hacer, qué cambiar, qué sostener. Exacto, el balance es total, el balance lo entrega el contador, nosotros ya lo leemos, todo como corresponde, tenemos nuestros revisadores de cuenta, todo, se va a leer las memorias, como se hace siempre. ¿Y en qué horario invitamos a todos a participar? A las 9 de la mañana es el primer llamado, a las 10 es el segundo, el día 12 de noviembre. Que es domingo, lo hacemos siempre un día domingo a la mañana, cosa que como es solamente balance, calculamos nosotros que en 2 horas ya está terminado. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por venir y le agradecemos siempre la presencia. Y que esto lo diga, lo publiquen de nuestro balance para que todos nos acompañen. Nos lo pedía que lo publiquemos, así que aquí estamos.
y pudimos compartir con ustedes la noticia de que el 15 se va a estar realizando entonces el balance, a lo que a ellos los llena de orgullo, por supuesto, y contarte que gracias a la ayuda y a la colaboración de toda la población, el Centro de Jubilados en realidad puede mantener sus puertas abiertas. Momento crucial para los abuelos de la ciudad y del resto del país, porque está todo bastante dado vuelta y está todo bastante mal a nivel económico. Nuestros abuelos lo padecen, lo sufren bastante. Ojalá todos sean conscientes de esto y ojalá todos puedan avanzar y transformar. En octubre tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Así que bueno, nos vamos a despedir. Mañana volvemos a la 1 de la tarde aquí en La Curiosa, en la TV pública de Marcos Paz. Martín, muchas gracias. Bueno, mañana nos quedan varias cosas para charlar. Saludos a Eduardo Fittipaldi, que está transpirando la camiseta al punto de que recién es el mate. Un horror, sí, un horror. Esto andar despilfarrando las intimidades del grupo. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde aquí en la TV pública de Marcos Paz. Chau. Gallina.